entera. Aquí es donde empieza el rudo en juegos. Hay un local que sí tiene varias cosas japonesas. ¿Qué pasó? Al rato tengo un panel con él. Él es el organizador del evento. Y justo hay un video de Polishnauts aquí en YouTube de Retroware TV, en donde pueden ver la entrevista que él y su compañero me hicieron. Es hermosa. Yo quedo muy bien. Ese video de 3 horas con respecto a la producción de Polymers y de todos Polymers, por supuesto. Más juegos, y bueno, nos topamos por aquí a los demás muchachos comprando con este rol de Asher, no lo sé. Vamos a dar una vuelta por acá. Ya pueden ver PlayStation 2, Saturnos. Hay mucho juego de Saturno. Eso ha sido una grata sorpresa. Porque ha habido, evidentemente, en Estados Unidos. Hay mucho juego de Saturno en caja. Aquí hay esta Jetpack Knights, está Darius, Pico 2. Hay otros lugares donde hay. Esos son como los de vitrina. Hay otros lugares donde los tienen. Ya se acabaron casi, pero miren, aquí hay muchos. Está D, está Panzer Dragon. Todavía de este lado había unos Lumas. Está muy bonito. Allá había muchísimos juegos de Saturno, pero ya se acabaron. Este local tiene juegos japoneses, principalmente Famicom, Rey Unis 2, Famicom,
tienen sectores de Super Famicom, Laser Disc, Stadio Tutor. Hay Mega Drive tiene un poquito, pero su caja. Me llevé ahí algunos. Bastantes juegos. Aquí tienen mucho turbodúo y CNC, turbografis, bastante. Comparado con nuestro mercado nacional, pues aquí sí hay Dreamcast, TurboGrafx, PlayStation, Saturno. Ahí hasta hay un Xai, un Sega CD Xai. Acá hay más juegos. Ahorita ya casi todo, esto es el domingo a la 1 de la tarde, entonces mucho ya se vendió. La gente que no está ahí tiene mucho Master System. Allí hay un montón de Saturno, como pueden ver. Ahorita acá también, este local también tiene bastantes cositas. Por acá está la entrada, de hecho. No me he encontrado ni Ashes ni Rolf, ¿dónde está? Ahorita lo tengo 50. Pero bueno, ya ahí tienen una caminata sobre una parte pequeña de la expo. No recorrí todo, pero pueden darse una idea de cómo está. Y la intención, pues más que nada, era usar la grabación en binaural para que la escuchen con audífonos, como lo estoy escuchando yo en este momento, con el audio posicional. Ya que es algo que tengo ahí a la mano y nunca utilizo. No que necesariamente me diste Chris, nos encontramos Chris de el gran canal de Space Gamers. Hello, sir. What's up? Hey, what's going on, man? I'll just recording for the channel. Estuve casi toda la mañana con él. Pues siempre nos estuvimos molestando. Hola, ¿me puedo tomar una foto contigo? Que obviamente no sucede. Por eso la broma. Allá hay un poco de más turno. Cosas lindas. Y me encuentro Chris otra vez y no me encuentro ni Ash ni Rock. ¿Quién sabe en dónde andan? Por allá está Laserbird, Castlemania Games. Había Yades y había Rockman. Estaba el Rockman del Mega Man de Genesis. Había ahí las funciones para comprar al alcance de la mano. Todavía deben estar ahí en el local de Castlemania Games. Aquí hay bastante. Y es Saturno, como pueden ver, hay mucho Saturno ahí. El Nintendo 64 y Super Nintendo y NES. En este caso no hay. Ah, el Genesis lo tienen del otro lado. Y está bastante bien. Y estos son los nuevos publicados, recientes. Aquí está Laserbird. Y Castlemania estaba aquí. Creo que no está aquí. No, está en el siguiente. Aquí están mis compadres de aquí. De aquí, Looking Games. Tiene grandes juegos. Hey, Steven. Hey, where are you? I'm just recording for you. Bueno, estoy grabando. Un saludo para la banda en México, mi estimado. Aquí, gran local. Por favor. Saludos a todos los fans de México. Fue un gusto conocer a Terry. No, un placer. Qué gran local tienes, ¿eh? Sí. Y eso que solo conocí uno. Mira, hasta un list tienes ahí. Mis Origins. Sí, para que vean aquí los muchachos lo que tienes, porque además de los arcades, están las PCs, ¿no? Y tienen además juegos. Por si dan una vuelta, vayan a ver. Vean el surtido. Que en la tienda hay muchas más cosas. Mira, echando un ojito. Muchas gracias por todo, carnal. Pues gran persona. Nos pasamos unas buenas horas platicando. Aquí tienen ya lo poquito que queda. Sí, se vieron las cosas. Está Echo. Defender of Future. Este le voy a decir a Esteban que me lo aparte. Keep this for me. I'll be back in a moment. Here. No sé por qué le hablé en inglés. Y ahorita reviso lo demás. Gracias, carnal. Bueno, ahí sigue la banda. Vamos a dar la vuelta por este lado y ya nos vamos. Pues bueno, gracias por ver el video. Si quieren, damos una última paseada por los pasillos de allá atrás. Están dando servicio aquí a las máquinas. Wow, quiero pues. Qué padre. Vengeance of Hope. Este modo combat.
le tengo que regalar unas obleas, traje unas obleas que estas no suelo tener, a toda madre, y los cocina, pero no quiero obviamente grabarlos porque pues, ellos vienen aquí a trabajar, ¿no? Con su imagen. Me está agandando grabarlos. Pero ahorita, justo en un momento voy a ir a grabarlos, los viniles. Y voy a grabarlos, a regalarles unas obleas de cajeta que les traje. El otro día les di unos mazapanes, les platicé unos ratos. Y unas obleas. Bueno. Pues eso es todo, ya en cierta forma ya no están viendo ni la mitad de lo que había de mercancía, porque sí se acabó, la mercancía sí bajó considerablemente y la gente también. Es normal ya de un domingo en la tarde, está su gente portátil. Y bueno, ahí con tortugas, más Mega Drives. Pero ya tenían un CDX en caja. Más controles. Ah, los controles. Comics. Por este pasillo creo que no pasamos. No, sí pasamos. De regreso. Creo que no pasamos. Ah, sí pasamos este también. Pues bien, ya les dimos una vuelta rapidísima. Sin detallar de todo. Gracias y nos estamos viendo por allá pronto. Saludos. Esto que están viendo era el inicio del video, pero fue censurado debido a la música que estaba tocando el DJ, entonces nada más estoy regrabando encima. De cualquier manera mi voz no se escuchaba padre el arcade, el ambiental, pero es imposible separarlo de la música. Ahí estamos viendo un gabinete de Afterburner, que es para estar de pie, ese gabinete de Pac-Man también, muy lindo. Después tenemos un Double Dragon. Esta es la parte por la que inicié. Como se dan cuenta, tienen su marquesina y sus controles originales o restaurados. Este es el trabajo de Lance Cortés. Esta Gyrus, hermosa. El audio de este Gyrus es en estéreo. De hecho, hay un video aquí en el canal que está en binaural grabando este juego sin más ruido, sin más gabinetes, con los mismos micrófonos binaurales si le quieren dar una checada. Pues está aquí en el canal, por ahí se los dejo en la descripción. Después de esto tenemos este gran juego de Sega, Kishinobi, un juego con el que tengo mucha historia, hermoso, en gabinete también, y Donkey Kong por Nintendo, que necesita un chasis especial. Donkey Kong 3, una Nintendo Play Choice, en la cual están jugando Dr. Mario, Popeye, un juego legendario que también tuvo una relevancia altísima para la región, para Norteamérica en general. Mario, tenemos aquí el Mario original. El Mario Bros. Es muy lindo juego con muchos ports. Seguido por R-Type, un gran juego. Un shoot'em up horizontal con una option. Con un estilo de arte de Giger, ¿no? Acá adelante tenemos un Ultimate Mortal Kombat 3. Después de Serrat Mobile, que nunca lo había visto en ese formato. Siempre lo había visto en el de estar sentado. Un Tortugas para 4 jugadores. Aquí lo pueden ver. Eso es todo, vaya, hay un Galaga fuera de servicio y nos estamos viendo pronto. Gracias.